Bueno, y alguien que también está involucrado en todo este zafarrancho, como ya lo habíamos dicho, es Supremo, que en las redes sociales pues apareció llorando y dando una declaración, y quiero que ustedes lo vean y opinen por ustedes mismos. Yo solo quería hacerlo reír, mi gente. Yo solo hice una cuenta de TikTok para hacerlo reír. Puse la fundación para ayudar a las personas que más lo necesitan y mucha gente que yo apoyé aquí en las redes sociales me dieron la espalda. Perdí mis cuentas. Con eso ayudaba a mis hijos también. Perdí mi cuenta de Instagram. Por cierto, vayan a seguirme un solo. Mira, yo tengo una pija de corazón, pero los que tenemos buen corazón siempre nos va mal. Los quiero mucho. Me voy. Oh. Miguel, qué bárbaro. Estoy llorando. Óigame, esto está no, mejor Miguel, que los no capítulos llore. De La Rosa de Guadalupe. Ay, no. Buen actor, dice Buena, usted. Ay, no. Por favor. Ah. Pero por eso le debería dar un premio extra por buen actor. Ya ganó uno, pero era como cantante ahora. Yo ya no sé si Supremo llora de verdad o lo finge, porque en varias ocasiones ha subido videos llorando y después dice que no está llorando, que solamente es una broma. Y después son comedia Ajá, también, entonces no sabemos comedia. Si creerle Supremo, o no en realidad. Vamos a llorar al chamelecón mejor. Oiga.